Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los youtubers videntes que nos ven como cada miércoles aquí en nuestro programa de los miércoles, por supuesto, de Parrandeando con Ismael. Hoy día 31 de marzo, ya estamos entrando en la Semana Santa y bueno, traemos hoy nuestro programa número 28 ya. Y bueno, como está cercana la Semana Santa y demás, pues hemos pensado pues que el programa de hoy vamos a traer un par de canciones más orientadas al folclore canario. Ya sabemos, ya le hemos dicho otras veces que aquí en el programa pues intentamos tocar temas y géneros musicales lo más variado posible. Llevábamos un tiempo sin tocar música canaria y bueno, nos vamos a como la ocasión lo merece, por lo de la Semana Santa, pues vamos a tocar un par de canciones canarias. Antes de recordarles que el viernes, este Viernes Santo, no tendremos programa de Parrandeando con Ismael, que siempre lo emitimos los viernes, pero nos vamos a tomar un pequeño descanso este fin de semana, pero ya la próxima semana ya volveremos otra vez con el programa. Bueno, antes de seguir, pues siempre pues damos la un saludo y las gracias a nuestros amigos y colaboradores que hacen posible la emisión de este programa. Comenzamos, como siempre, por nuestro amigo Agustín Cabrera de la página web teldefiestas.com, La Voz de las Islas, que, como siempre, pues nos publica todos nuestros vídeos en su página web, bueno, para mayor difusión y para que llegue a más personas. Nada, le mandamos un saludo. A nuestra operadora de cámara, Omaira Navarro, también le mandamos un saludo. Que siempre nos acompaña en las grabaciones en el exterior. Hemos hecho unas cuantas, pero ya las publicaremos en programas posteriores. Ahora, la Semana Santa, los iremos publicando. Ya les va a gustar bastante, están bastante bien. También, pues a nuestros patrocinadores, Peluquería Carmín y Suso, XEN y Madre de Día, Un Mundo de Valores. También le mandamos un saludo a ellos. También si les recordamos que si les gusta este programa, les gusta tanto este programa de Entre Cuerdas como el de Parrandeando con Ismael, siempre se pueden suscribir al programa, que es gratuito, no tienen que pagar nada, sino solamente tienen que dirigirse a YouTube, a nuestra página del YouTube, que es Isma Carrizal TV. Isma Carrizal TV. Por aquí abajo pondré un poquito el logotipo y el nombre. Tienen que ir a nuestro canal, pulsar en el botón de suscribirse, que como ya les digo es gratuito, no hay que pagar nada, y darle a like si les ha gustado el vídeo, por supuesto, pueden dejar cualquier comentario, y si les aparece la campanita de notificaciones, pulsar en ella para que YouTube les avise de próximos programas que vayamos emitiendo. También todos nuestros programas también los publicamos en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, Isma Carrizal TV. También, aparte de los vídeos, con las canciones que tocamos en cada programa de Entre Cuerdas, también publicamos una copia de la letra de las canciones con los acordes para que ustedes desde casa pues puedan tocarlos, ensayarlos y así pues ir aprendiendo pues canciones nuevas, etcétera, etcétera. Y nada, si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya saben, tienen nuestro correo electrónico ismacarrizaltv@hotmail.com. Ahí nos pueden enviar sus comentarios, cualquier pregunta, sugerencia, etcétera. Las atenderemos siempre por orden de llegada, lo más pronto posible, por supuesto. Nada, pues nosotros comenzamos con el programa de hoy. La primera canción que vamos a cantar es una canción que se llama Aires de Lima de La Palma, porque las diferentes islas pues tienen sus versiones de esta canción, y en esta ocasión vamos a cantar Aires de Lima de La Palma. Se la quiero dedicar a una amiga, a una antigua compañera de trabajo, Ana Isabel Rodríguez, Ana Isabel Rodríguez Martín. Nada, que es una compañera de allí de La Palma,
que hace tiempo que no la vemos, nada, le queremos dedicar esta canción. Seguro que le va a gustar. Esta canción la podríamos definir básicamente como si dijéramos un pequeño pique dialéctico entre dos personas. Es básicamente una especie de punto cubano, pero con un ritmo del aire de Lima, que se llama. El acompañamiento ya lo verán ahora, vamos a ir instrumento por instrumento, es súper facilito. Nada, nos vemos ahora mismo, voy a coger la guitarra y nos vemos en unos segunditos para ver el acompañamiento, que es tipo vals, pero súper sencillo, súper sencillo. Ya después pondré la grabación de la canción para que ustedes puedan ensayarla desde casa. Vamos a ello. Bueno, aquí ya tenemos la guitarra. En esta ocasión son notas muy sencillitas. Ya las hemos visto en otras ocasiones. La menor, fa, lleva re menor, mi séptima y también un si séptima también. Pues el ritmo es un vals súper sencillo. Fue el primer ritmo que vimos aquí en entre cuerdas, pues el ritmo súper sencillo, un bajo y tiramos de las tres cuerdas de abajo dos veces. Súper sencillo. Ya lo hemos visto otras veces. Los que no lo hayan visto y quieran saber de este ritmo, les aconsejo que vayan al primer programa de todos, que fue donde lo vimos este ritmo, y lo pueden ir aprendiendo, pero es súper sencillo. Empiezan en la menor. Lo voy a tararear un poquito para que ustedes vean las notas que voy poniendo. Na, 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 na. Estas dos de notas que he hecho se van a repetir durante toda la canción, tanto en el punteo como cuando empiecen a cantar las estrofas. Todo va a seguir este mismo orden de notas. Ya lo verán en la partitura con las notas que yo le voy a con los acordes que voy a poner. Lo voy a repetir un poquito, tarareándolo como hicimos ahora. Na, na, na. Súper sencillo. Al final de la canción terminamos en la menor. Un golpe seco en la menor. ¿Lo han visto? Súper sencillo. Con la guitarra. Vayamos a ver ahora con el timple. Bueno, con el timple son las mismas notas que en la que hemos hecho en la guitarra, evidentemente. Y lo del ritmo, vamos a utilizar el que hemos hecho otras veces con el furrungueo. También lo hemos visto en otros programas. Volcamos hacia abajo y cuando recogemos para arriba con la uña del dedo gordo, también arrastramos con estos dos dedos el corazón y el anular. Las notas son exactamente iguales a la guitarra, ¿okay?
Nada, solo nos queda ver un poquito lo que es la púa, el laúd. Lo veremos también en un momentito. Ahora vamos a ver el puntero del laúd. Pero si se fijan bien, cuando escuchan la canción, estoy haciendo dos voces diferentes con el laúd. He hecho primera y segunda voz. Entonces, de la primera y segunda voz son dos melodías similares, pero como en una tonalidad diferente, pero que tocadas a la vez se acoplan perfectamente y suena bastante bonito. Suena, si está bien hecho, suena incluso mejor que tocándolo solamente con una voz. Ahora vamos a ver la primera voz de esta canción. Todo el rato se repite la misma melodía, ¿eh? Es siempre repetitivo, como dijimos antes. Intentaré a ver si en estos días, pues también ponerle una tablatura, por medio de números, ponerle el punteo este tanto de una voz como de la otra. Empezamos segunda al aire y después primera. Voy a poner aquí cerca esta parte para que ustedes lo puedan ver, pero ya les digo que les pondré el cifrado, se lo pondré un día de esta semana, porque no lo tengo preparado ahora mismo, pero para que ustedes también lo puedan enseñar desde casa, los que toquen con púas o sea, con laúd o con bandurria, por ejemplo. Esta es la primera voz, ¿eh? Primero empezamos, segunda al aire y después la primera, ¿eh? Esta última es la segunda al aire. Voy a hacerlo de nuevo, voy a intentar hacerlo más despacio para que ustedes lo vean. Segunda y primera al principio. Esta es la primera voz. Ahora voy a enseñarles lo que es la segunda voz que iría acompañando a esta que acabamos de hacer, ¿eh? Empieza en primera cuerda, segundo traste, después el tercero. Repetirlo de nuevo un poco más despacio. Toda la segunda voz de esta canción lo vamos a hacer en la primera cuerda. No vamos a cambiar de cuerda, ¿eh? Si esta la canción la tocáis, por ejemplo, entre dos amigos que ustedes que sean dos púas, uno puede hacer un tono y después otro. Si solamente hay una púa, entonces exclusivamente hagan la primera voz, la que hicimos antes. Pero si tienen la oportunidad de haber dos púas, cada una haga una de las voces y verán que queda bastante bonita la canción. Yo ahora les voy a pasar el vídeo donde yo me grabé tocando esta canción con la guitarra y puse de fondo una base que también lo grabé yo, de las púas, el timple, también con la guitarra y también he hecho los coros y tal. Lo que es las estrofas las canté en directo. Eso lo ponen ustedes tantas veces como ustedes lo crean conveniente. Cuando lo vayan a ensayar,
Y verán que es muy fácil la canción. Se repite mucho el mismo juego de notas. Vamos a ello y cuando termine la canción nos volvemos a ver para ver la segunda canción. Vamos a ello. Bueno, espero que les haya gustado esta canción, El aire de Lima, de La Palma. Ahora vamos a barrer un poquito para casa, incluso para concretamente nuestro municipio de Ingenio. También tenemos aire de Lima de Ingenio, también tenemos nuestra propia versión de la canción, con otra letra diferente. En este caso, es un pequeño encuentro, una pequeña discusión, podríamos decir, entre un hombre y una mujer, que bueno, tuvieron su relación y tal. Y aquí, pues, entre ellos están hablando de cómo fue tal. Y echándose reproches entre ellos, pero bueno, la canción está bastante bien, a pesar de la temática.
Vamos a empezar un poquito, ya que tengo la púa aquí, pues vamos a ver el punteo y después vemos con el timple y con la guitarra. Ok. La canción, lo que es la melodía, es similar en la misma nota y tal que los estribillos de la canción. Y es muy sencillo. Vamos allá. Empezamos primera cuerda, tercer traste. Repetirlo. Vale, esto es la primera voz de Aire de Lima de Ingenio. La tocamos en mi menor. La primera voz, igual que hicimos antes dos voces, aquí esta es la primera voz. Vamos a ver ahora la segunda voz. Empezamos con la segunda cuerda al aire. Esta es la segunda voz. Como ya digo, siempre que se pueden hacer con dos púas las dos voces, queda bastante bien. Esto dijimos que era la melodía del estribillo y también de cuando está punteando solo la música, en la entrada y tal. Pero una vez que están cantando, las púas se pueden o estar quietas sin tocar hasta que llegue el estribillo, o también pueden pues tocar lo mismo que está cantando el que está cantando en ese momento. Ya sé que en otras ocasiones he dicho que es mejor no tocar lo mismo que el que está cantando, porque si no habría una duplicidad. Pero bueno, hay canciones en las que no queda mal. Esta es una de ellas. Lo podemos hacer. La misma melodía en bajito para no eclipsar, digamos, al cantante, ¿no? Empezamos en la primera cuerda, segundo traste. Lo voy a hacer de nuevo. Más o menos, yo creo que se ha visto bastante bien, pero como les digo, pondré estos cifrados, los pondré en estos días en nuestra página de Isma Carrizal TV, para que ustedes lo puedan practicar desde casa. De todas maneras, creo que aquí se ha visto más o menos bastante bien. Si tienen cualquier duda, pues esperen eso, 1 o 2 días, cuando publique yo los. Con la, perdón, lo del cifrado, tanto de esta como de la segunda voz. De acuerdo, entonces vamos a pasar ahora al timple de esta canción. Bueno, aquí tenemos el timple. Esta canción lleva un mi menor, que es una de esas notas, pues que tiene cierta complejidad.
Yo le voy a dar pues dos formas de hacerlo, el mi menor. La normal, la más típica es esta que estoy haciendo yo ahora. Y consta de estos dos dedos en el segundo traste, la primera y segunda cuerda. Y el siguiente dedo va en el cuarto traste de la cuarta cuerda. Este es normalmente como yo siempre lo he hecho. Si séptima, el si séptima ya lo hemos visto otras veces. Va aquí, digamos, escalonado. Y el chiquitito aquí debajo. De todas maneras, bueno, en el mismo internet, pues se puede encontrar todas estas notas y es muy fácil de interpretar y de poner. Solo falta un poquito de práctica. Ya verán que de todas maneras, para el mi menor hay gente que le resulta más cómodo hacerlo de esta manera que le voy a decir ahora. En vez de utilizar estos dos dedos y subir este, suelen hacer lo que parece que les resulta más cómodo, pues con el dedo índice solamente pulsar esas dos cuerdas y entonces subir este al cuarto traste. Con este pisamos las dos cuerdas y este al cuarto traste. Yo siempre lo he hecho de la otra manera que les dije antes, de esta, y es a lo que estoy acostumbrado. Ustedes miren a ver qué manera les viene mejor a ustedes. Lo que es el toque, lo mismo que en la canción anterior, el furrungueo. Vamos. Ponemos el menor. Es como iría la canción. Como ya les digo, primero aprendernos las notas, el furrungueo, que ya lo hemos visto también en otros programas, y ya después poniendo la canción de fondo, pues podemos ensayarlo. Ahora vamos a probar con la guitarra, que es lo último que nos queda de esta canción, y ya después veremos la canción en sí con todos los instrumentos a la vez. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos la guitarra. Como igual que en la canción anterior, el ritmo. Un vals. Las notas ya las tenemos ahí en esas partituras que yo les he dejado. Y a la hora de tocar. Do, si séptima. Sí, hay una cosita aquí que hice ahora. Cuando estaba tocando el si séptima, yo le he dicho muchas veces que el si séptima lo acompañamos dando los bajos en la quinta y cuarta cuerda. Pero hay gente que también le gusta el sonido de la sexta cuerda en los bajos. Entonces, si le vamos a dar a la sexta y la quinta cuerda, cuando estamos en la sexta, subimos el dedo corazón arriba al tercer traste. Perdón, al segundo traste. Y cuando le damos a la quinto traste, perdón, a la quinta cuerda, bajamos el dedo. Hay gente que también, para no estar moviendo el dedo, con el dedo corazón, pues pulsa las dos cuerdas en el mismo traste.
atracción. ¿Hay quien le gusta el sonido del si séptima con la cuarta y la quinta cuerda? Cuestión de gusto. De las dos maneras está bien hecho, ¿ok? Lo que nunca pueden hacer es dejando el si séptimas quieto, darle a la sexta cuerda, porque no suena bien. Si le damos a la sexta cuerda, tenemos que subir el dedo para arriba como hicimos, como acabamos de hacer. ¿Ok? Sin más, el resto es todo ya muy sencillito de hacer. Ahora mismo le vamos a poner, bueno, le voy a poner la canción que, igual que la anterior, pues también he grabado un fondo con todos los instrumentos, con los coros y demás. La voz también la haré bueno, en directo, digamos. Hay unas partes de la canción que son cantadas por una mujer. Pero como yo estoy aquí mismo, ahora mismo solo, pues la canto yo solo, las dos partes. Pero bueno, ustedes ya verán que una parte es más para, como para hombres y tal. Y otra para mujeres. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Para lo que es practicar, da lo mismo. Nada, les dejo ahora con la canción. Nosotros nos vemos en el próximo programa de Entre Cuerdas, ya el próximo miércoles, que ya es abril ya cuando pasemos la Semana Santa. Y nada, nos veremos y traeremos nuevas canciones que espero que les gusten, igual que estas dos que hemos traído hoy. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Quieres que te quiera con tu amor de mala gana, si yo tengo quien me quiera con el corazón y el alma. Que tengo pena, no tengo pena maldita, que la mancha de una mora con mora verde se quita. Si lo hubiera puesto en otra, me hubiera ganado el cielo. ¿Cómo quieres que te quiera si tú a mí no me has querido? ¿Cómo quieres que te pague lo que yo nunca he tenido? Ay, ay, mi corazón atado ahí. Siempre el amor que me entregaba, te vas para no volver, mi vida está.
cansada. Por más que trato no puedo seguir más tiempo a tu lado, mientras que yo te he querido, todo mi amor te lo he dado.